Estamos en la Acrópolis, que se encuentra en la ciudad de Atenas, el lugar turístico más representativo de Grecia. ¿Tú sabes qué es la Acrópolis? No. Acrópolis significa una ciudad que se encuentra en el punto más elevado. Esta palabra era utilizada en la antigua Grecia para denominar el sitio que tenía una mayor altura y estaba con murallas o protegido a través de una fortificación. La Acrópolis se alza en lo más alto del valle, permitiendo que se abarque todo su alrededor, como un antiguo guardián velando por la ciudad. Sus murallas la rodean con la misión de protegerla y en cierto modo crea una imagen evocadora, como si estuviéramos en una escena épica de los Caballeros del Zodiaco, cuando atraviesan las 12 casas para rescatar a Saori. Ahora bien, ¿cómo fue que se construyó este hermoso lugar? Hace 2500 años, la ciudad de Atenas fue atacada por los soldados persas. Los atenienses tuvieron que abandonar su ciudad. Más adelante regresaron y vencieron a los persas. Pero la ciudad de Atenas estaba en ruinas y tuvo que ser reconstruida. El hombre que tomó a su cargo la reconstrucción fue Pericles. Reunió a los mejores arquitectos, escultores y artesanos y reconstruyeron la ciudad. Su esfuerzo colectivo resultó en la creación de impresionantes columnas y monumentales estructuras. Imagina la dedicación que se requirió para dar vida a esta gran visión. ¿Y Pericles? Logró hacer montones de hermosos edificios, pero el mejor fue el Partenón. La fachada del Partenón se alza frente a nosotros como un imponente mosaico de columnas y esculturas. Se cree que fue construido en solo 9 años. El Partenón era el templo de la diosa Atenea, quien es la diosa de la guerra, la civilización y la sabiduría, además de ser una de los 12 dioses olímpicos. Dentro del Partenón había una inmensa estatua de la diosa. Afuera, en lo alto de sus 4 paredes, había un friso. Este friso era una serie de esculturas que daban vuelta a todo el edificio. Esas esculturas no habían sido agregadas al edificio, sino que los escultores tallaron el friso directamente en la piedra que formaba las paredes del edificio. Mucha gente piensa que este friso es una de las más maravillosas obras de arte jamás creadas. En la antigua Grecia, el Partenón no solo era un lugar de adoración y belleza, también era un gigante rompecabezas. Cuando los arquitectos y trabajadores construían el Partenón, se enfrentaban a un desafío emocionante: ¿cómo hacer que todas las piezas se encajaran perfectamente? Cada columna, cada bloque de piedra y cada escultura tenía que ser tallada y colocada con precisión. Los antiguos griegos no tenían las herramientas modernas que tenemos hoy, pero usaban su ingenio y habilidades para crear algo increíble. Cada pieza tenía que encajar como una pieza de rompecabezas, y si una pieza estaba fuera de lugar, todo el diseño podría verse afectado. En la actualidad, cuando visitamos el Partenón, lo encontramos en forma de ruinas, lo que significa que gran parte de la estructura original ha quedado desgastada con el tiempo. Aunque las condiciones del tiempo y la historia han dejado su huella en el edificio, el diseño general del Partenón todavía tiene el poder de asombrar a quienes lo visitan, transmitiendo una sensación de grandeza y belleza que perdura a lo largo de los siglos. Ahora vamos a explorar un lugar asombroso dentro de la Acrópolis, el Odeón de Herodes Áctico. Un odeón es como un teatro, pero más acogedor. Se construyó hace muchísimo tiempo y es que este teatro fue construido por un hombre llamado Herodes Áctico, quien quería crear algo maravilloso en memoria de su esposa. Y vaya que lo logró. Ahora, aquí es donde se presentan conciertos emocionantes, actuaciones de teatro, ballet y ópera. Imaginen sentarse en los mismos asientos escalonados que las personas de la antigüedad, pero ahora disfrutando de los músicos y artistas talentosos que siguen llenando el aire con magia y emoción. Aunque los siglos han pasado, las actuaciones todavía llenan este antiguo teatro con vida y energía. Así que sí, amiguitos, nos vemos pronto. Ah, y si me preguntan cuál fue mi parte favorita, es que Xella luchó contra Cassius aquí. Así que nos vemos. Bye.